¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a resolver el siguiente problema, donde me piden calcular las fuerzas internas de la siguiente cercha, ¿no? Este es un problema de diseño en metálicas, donde nosotros vamos a realizar el cálculo utilizando la plantilla de MATCAD que tenemos en el canal, es esta de acá. Y lo único que tenemos que hacer es ir modificando las tablas, ¿no? Para poder generar el modelo y tener las solicitaciones, en este caso las fuerzas que nos pide el problema. Bien, entonces para este caso necesitamos hacer un cambio. Y bueno, entonces procedemos a modificar nuestro. Tenemos esta geometría inicial, lo voy a copiar. Lo voy a traer acá. Y voy a comenzar editando mis tablas. Bien, voy a ingresar primero a la tabla de nudos. Ingreso. Acá voy a copiar esto para que se me haga más fácil. Y bien. Acá tengo que controlar cuántos nudos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, acá necesito insertar una fila más, ¿no? Tengo 12 nudos. Voy a tener el nudo 12. Bien, acá ahora vamos a ir insertando las coordenadas. O incluso podemos colocar acá, no hay ningún problema, podemos ir colocando los nudos como en el gráfico, ¿no? Denombrando con letras. Y lo voy a dejar tal como está. Bien, el primer nudo está en 0, 0. El siguiente, que sería B, está a 2.5, que sería 250, a una altura de 50. El siguiente está a 500, altura de 1 metro. Bien, acá las unidades estamos insertando en centímetros, ¿no? El siguiente sería en el centro, que sería 750, altura de 150. Bien, el siguiente estaría a 1000. Altura de 100, esto es simétrico. 1250, esto sería 50. Y para 1500 tenemos una altura de 0. Bien, este es el nudo número 7. El siguiente sería el H, que está a 1250. 1250, altura 0. Siguiente 1000, altura 0. El siguiente, 750, altura 0. El siguiente, 500, altura 0. Y el último, que sería 250, una altura de 0. Bien. Acá no tengo cargas horizontales, sí cargas verticales, ¿no? ¿Cuáles son esas cargas? Me voy al Word. Son estas de acá, debido a la carga muerta, y es 0,80, ¿no? En todos los nudos superiores. Entonces acá voy a tener menos 0,80. Acá me dice que tengo que colocar en newtons, pero no va a cambiar nada las unidades, por lo tanto lo voy a mantener, y esto va a ser en todos esos nudos, ¿no? Bien, 0,80. Entonces lo voy a dar OK. Bien, mi hoja se ha actualizado y acá ya tengo mis nudos, ¿no? Representados. Acá me falta un nudo. Bueno, eso tengo que actualizar porque acá está hasta la fila H16. Yo he introducido una fila más, por lo tanto, acá debería tener 17. Bien, entonces esto se va a ir actualizando. Vámonos a las coordenadas de las barras. Esta de acá. Igual me voy a copiar esto. Ingreso a mi tabla. Voy a copiar. Bien, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 barras. Acá tengo 19.
Me faltan dos. Voy a introducir dos. Insertar. Ya tendría 21, ¿cierto? Bien, entonces acá todos los nudos hasta cerrar son consecutivos, del 1 al 2, ¿no es cierto? De 1 a 2, 2, 3, hasta llegar al 10, 11, de 11 a 12. Y para cerrar tendríamos de 12 a 1. Bien, entonces hasta acá estaríamos cerrando todo lo que es el contorno de nuestra cercha. Ahora tenemos que colocar las coordenadas de nuestras verticales, son estas. Por lo tanto, este es el 2. Vamos a tener de 2 a 12, de 3 a 11, de 4 a 10. A ver, vamos con eso. De 2 a 12, de 3 a 11, de 4 a 10, el otro sería de 5 a 9, de 6 a 8, de 6 a 8. Entonces, esto ya serían mis verticales, ¿no? Bien, entonces ahora mis diagonales. Tengo de 3 a 12, de 3 a 12, el siguiente sería de 4 a 11, de 4 a 11, el siguiente también es de 4, pero a 9, de 4 a 9. Y el otro sería de 5 a 8. 5 a 8. Bien, acá no estoy considerando las tensiones. Le voy a colocar el mismo valor. Bien, voy a cerrar esto. Y ya tengo generada mi estructura, ¿no? Bien, acá he introducido dos filas, por lo tanto, acá tengo que cambiar. Tengo 23, E23 sería 24, 25, ¿no? Bien, con 25 ya tengo mi estructura completa. Bien, acá tenemos un problema que antes de corregir esto, deberíamos haber modificado estas tablas también, ¿no? Porque tenemos la tabla ya programada. Pero prácticamente estos valores son resumen del máximo y el mínimo simplemente, ¿no? Pero igual, podemos ir introduciendo acá una fila. Esto es de los nudos. Elimino esto, esto sería ya el 12. Acá es el máximo, también es el máximo y el máximo, ¿no? Entonces voy a estirar todo esto. Bien, acá es el mínimo. Bien, entonces tenemos eso. Y cerramos esto. Va a actualizar y ya tenemos los valores, ¿no? Bien, esto está programado. Podemos jalarlo. Bien, acá hacemos lo mismo. Ingresamos. Hemos introducido dos filas. Insertar. Bien, entonces acá ya sería 2021. Eliminamos esto y acá deberíamos tener lo mismo, ¿no? Sería igual a la sumatoria
O en todo caso, aquí es el máximo de todo esto. En este caso sería el mínimo. Y eso sería, ¿no?, mis resultados o mis resúmenes de mi valor máximo y mínimo que tengo. Bien, entonces, habiendo hecho eso, simplemente ya tengo resuelto, ¿no?, mi estructura. Bien, donde ahora vamos a verificar. Bien, acá no se mira muy bien la deformada. Pues por las unidades que estamos utilizando. Voy a exagerar un poco para que se mire mejor, ¿no? Bien, entonces ya podemos ver la deformada. Ya tenemos cuánto se deforma. Y acá tenemos ya las fuerzas axiales en cada elemento, ¿no? Esto podemos verificar según este cálculo. Donde acá en el elemento, en el primer elemento saca o calculan un valor de menos 12.24. Cosa que en mi hoja MATCAD me da menos 10.2. ¿Ya? Esto se ha verificado que este cálculo, bueno, está hecho manual, ¿no? Pero está mal realizado. Nosotros hemos realizado el cálculo verificando en el programa FTool. Donde acá hemos llegado a obtener los valores exactos y es de menos 10.2 menos 8.2, sería el tercer elemento, el primero y el tercero. Vamos a nuestra hoja, tenemos el primero menos 10.2 y el tercero menos 8. Prácticamente hemos obtenido los mismos valores, ¿no? 10, 10, 8. Bueno, esto es simétrico. Seis y ocho. También tenemos esta que sería 2.2. Acá, 2.2, 2.3. Simétrico y menos 0.8. Bien, entonces simplemente es ir modificando las hojas, ¿no?, para ir obteniendo los valores. Bien, acá hemos demostrado que el cálculo que han realizado en esta hoja está mal, ¿no? Pero en todo caso, los valores que han asumido acá en este cálculo son mayores a los que nosotros hemos realizado, por lo tanto su diseño tendría que estar bien, ¿no? No hay ningún problema, está por el lado de la seguridad, está súper, habiéndose equivocado. Bien, entonces, si gustan pueden descargarlo esta plantilla y tenemos videos en el canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.